Entonces, problema. Seguimos con nuestra familia de problemas. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. A ver, entonces el problema es el siguiente. Tenemos aquí una función continua. Es la gráfica. Si quieren, empezamos así. CAF, una función definida en el intervalo cerrado AB en R, continua. Vamos a pedir que sea continua aquí. Y F mayor o igual a 0 en AB. Pregunto, jóvenes, ¿esta función será Riemann integrable? Claro, claro. No se les olvide las bolitas que dibujé la plática pasada. ¿Verdad? Bueno, ni bolitas, pero bueno, este es un disco. Así le llaman los topólogos, este es un disco. Entonces recuerden, este es el conjunto de las funciones acotadas. Voy a estar insistiendo en esto porque sí es importante que tengamos claro cómo está el conjunto de las funciones Riemann integrables ubicadas en el conjunto de las funciones acotadas. Las funciones acotadas en AB. Hasta que ya queden fastidiados, le voy a parar de sobre esto. Aquí tendremos las funciones de clase C infinito. Voy a poner aquí. Funciones, por ejemplo, de clase C infinito. O sea, de clase C infinito que tiene derivadas de todos los órdenes. Funciones de clase C infinito en AB. Luego aquí un conjunto un poco más grande, un conjunto que contiene a las funciones diferenciables. Podríamos poner a las funciones diferenciables. O sea, un conjunto, el conjunto de las funciones diferenciables, claramente contiene a las funciones infinitamente diferenciables. Funciones diferenciables. Este es un recordatorio de la plática de ayer. Funciones diferenciables en AB. Un conjunto más grande. Más grande en el sentido de que esté contenido, no en cuanto al número de elementos. Es este conjunto. Este es el conjunto de las funciones continuas. Funciones continuas en AB. Y este otro conjunto. Funciones que tienen un número finito de discontinuidades. Funciones continuas por tramos o por trozos o por, ¿cómo le llamamos? Por trozos. Bueno, por trozos. Bien, hay otros conjuntos todavía interesantes. Sin embargo, podríamos ya ubicar aquí al conjunto estrella de nuestro curso. Por aquí anda el conjunto de las funciones Riemann integrables. Aquí están las funciones. Ustedes están, no ven, los dejo ver, ¿verdad? Funciones Riemann integrables. En AB. A ver, jóvenes. Se puede probar que hay funciones acotadas que no son Riemann integrables. Por lo tanto, el conjunto de las funciones Riemann integrables es un subconjunto propio del conjunto de las funciones acotadas. Hay funciones que son Riemann integrables y que no necesariamente son continuas por trozos. Es decir, hay funciones Riemann integrables que pueden tener incluso un conjunto infinito de discontinuidades. O
sea, es el conjunto de las funciones continuas por tramos es un subconjunto propio del conjunto de las funciones Riemann integrables. El conjunto de las funciones continuas es un subconjunto de las funciones continuas por tramos. El conjunto de las funciones diferenciables es un subconjunto del conjunto de las funciones continuas, todo en AB. Y funciones de clases a infinito, pues es un subconjunto de cada uno de los anteriores. Entonces, si les preguntara, jóvenes, ¿una función de clases a infinito será Riemann integrable? Sí. ¿Por qué? Porque es un subconjunto. ¿Por qué lo ven? Porque lo estoy viendo, ¿no? Porque es un subconjunto, como dice el compañero, del conjunto de las funciones Riemann integrables. ¿Toda función continua, toda función diferenciable será Riemann integrable? Sí. Toda función diferenciable en el intervalo cerrado AB es Riemann integrable. ¿Toda función continua será Riemann integrable en el intervalo cerrado AB? Sí. Entonces, cada vez que yo les di una función continua, dice, pues esta es Riemann integrable. Funciones que tienen un número finito de discontinuidades, de salto, ¿serán Riemann integrables? Sí. Sí, son Riemann integrables. Entonces vean, la clase de funciones Riemann integrables es un subconjunto del conjunto de las funciones acotadas bastante gordito. ¿Vamos bien? Muy bien. Si ahora les pregunto, jóvenes, ¿cuáles son las funciones Riemann integrables? Cuando una función f de AB en R es Riemann integrable, ¿cuál sería su respuesta? ¿O cuál es su respuesta? Cuando una función es Riemann integrable, vean sus notas, a lo mejor les ayuda. Todo mundo debe tener claro. Ustedes en su curso de cálculo diferencial estudiaron con mucho cuidado la clase de las funciones diferenciables. Por lo tanto, ustedes deben de saber cuándo una función es diferenciable. Todo un curso para el estudio de esta clase de funciones. Y ahora todo un curso para las funciones Riemann integrables. Entonces, todos debemos saber con claridad qué es una función Riemann integrable. ¿Qué es una función Riemann integrable? ¿El límite cuando quién? Cuando la norma de la partición tiende a cero. Jóvenes, esa es la definición. En su curso de cálculo, una función es diferenciable en un punto, x0, si el límite de f de x0 más h menos f de x0 entre h cuando h tiende a cero existe. ¿Vamos bien? Deben tener claro lo que significa una función continua, una función diferenciable y una función Riemann integrable. Entonces ustedes aquí deben decir, ah, pues esta es Riemann integrable, sí, solo sí, el límite de f de xy estrella por xy menos xy menos 1, ¿verdad? Desde igual a 1 hasta n, cuando la norma de la partición tiende a 0, existe. ¿Y cómo se denota este límite? Como la integral definida entre A y B. ¿Desde dónde? A. De A hasta B. De f de x, diferencial. Podemos poner f de x, o simplemente la integral de A hasta B de f. ¿Vamos bien? Si una función es Riemann integrable, este límite existe, y este límite, ¿qué cosa es? Un número. Un número. ¿Vamos bien? Ese número tiene varias interpretaciones. Si, por ejemplo, f es una función mayor o igual que cero en el intervalo AB, ¿cómo podemos interpretar geométricamente la integral de A hasta B de f de x? Como el área bajo la gráfica de la función sobre el intervalo cerrado AB. Si f la interpreto como una densidad de masa de una barra de longitud B menos A, ¿qué representa? Si esto representa la densidad, ¿esto cómo se interpreta? La masa. Es la masa de esa barra.
si F representa la velocidad de una partícula en el intervalo AB de tiempo, ¿cómo se interpreta la integral de hasta B de F? Como el desplazamiento o la distancia recorrida, ya que es equivalente si la función es mayor o igual a cero. Posteriormente vamos a ver que si F cambia de signo, esto me da el desplazamiento. Y si no cambia de signo, si F es mayor que cero, entonces esto me da la distancia recorrida. ¿Está claro? También podemos calcular la distancia recorrida, aunque F cambia de signo. En ese caso, vamos a considerar el valor absoluto. ¿Bien? Ahora voy a platicarles sobre otra clase de problemas. Muy interesante. Voy a seguirles platicando sobre diferentes clases de problemas. El problema que tenemos ahora es el siguiente. Considero esta función continua mayor o igual que cero sobre el intervalo AB. Se va a rotar esta región alrededor del eje de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Cuando ustedes roten esta región alrededor del eje de las X, ustedes generan un sólido. ¿Se lo están imaginando? Bueno, vamos a ver si puedo hacer un dibujo que aclare esta situación. ¿O así o al revés? Al revés. Al revés, ¿verdad? Sí. Así como esto. Bueno, vamos a borrar esta parte porque si no, no va a parecer sólido de revolución. ¿Así ya se parece? Sí. Poquito, ¿verdad? Bueno, pero en su mente sí tienen claro lo que es este sólido de revolución. Y lo que queremos hacer ahora es definir y calcular el volumen de este sólido de revolución. Vamos a escribir cuál es el objetivo de esta plática. Podemos ponerlo como ejercicio o como problema. Definir y calcular el volumen del sólido de revolución generado por la región R, ahorita les digo cuál es la región R, o de una vez aquí, la región R es el conjunto de parejas XY, tales que A menor o igual que X menor o igual que B, y 0 menor o igual que Y menor o igual que F de X. Cuando se gira alrededor del eje X, Para todos está claro el problema que vamos a resolver ahora. Queremos calcular, definir y calcular el volumen del sólido de revolución generado por esta región. Aquí hice un bosquejo de gráfica y reproducimos el proceso que hemos llevado a cabo en las diferentes clases de problemas. Caso 1, jóvenes, ¿me pueden decir, por favor, cuál es el caso 1? Una constante, cuando la función f es una constante. Pues vamos a escribir. Poco a poco iremos precisando, ¿verdad? Entonces, caso 1, supóngase que F es constante. Y cuyo valor es, ¿qué valor quieren? K creo que le hemos llamado, ¿verdad? Sí. Y cuyo valor es K. Hacemos un dibujito y ya sabemos por qué consideramos este caso.
aquí está el eje X, aquí tenemos el intervalo cerrado AB, este es el eje Y, y entonces la gráfica es un segmento de recta que está sobre el intervalo cerrado AB, y esto es K. ¿Vamos bien? Jóvenes, cuando giremos esta región, que es un rectángulo alrededor del eje de las X, ¿qué vamos a generar? Un cilindro. Y nosotros sabemos calcular el volumen de un cilindro, ¿verdad? ¿Cuál será el volumen de ese cilindro? ¿Cuál será? El área de la base por la altura. Y el área de la base, ¿cuál es el radio de la base? Lo voy a dibujar para que les quede claro. Esto es K. ¿Cuál es el radio de la base? K. Por lo tanto, el área de la base, ¿cuánto vale? Si es, una, es un círculo. Si el radio del círculo es K, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por K al cuadrado. Y en este caso, ¿cuánto vale la altura? B menos A. B menos A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este caso es trivial. Es trivial. Si tenemos una función constante, aquí tenemos una definición y a la vez el procedimiento, la fórmula que me dice cómo calcular el volumen de este sólido de revolución. Ahora vamos con el caso interesante, cuando F no es una constante. ¿Preguntas? Vean, pues se repite. Al rato dice, pues rebana tu sólido y ya, se acabó. Aproxima y aplica el límite. Bien. ¿Cuál es el siguiente caso, jóvenes? Caso 2. Vamos a ver, caso 2. Cuando F no es, ahora supóngase que F no es. Supóngase que F no es constante. ¿Será continua? ¿Estamos pidiendo que sea continua? Sí, ¿verdad? Porque queremos que en un intervalo pequeñito la función cambie poquito. Muy bien. Entonces, ahora la situación es la siguiente. Este es el eje X, este es el eje Y, y aquí tenemos el intervalo cerrado AB. Y supóngase que su gráfica es, por ejemplo, esta. A lo mejor se ve más fácil ya en este dibujo. ¿Qué hacemos con este sólido? Para definir y calcular su volumen. Lo rebanamos. Hay muchas formas de rebanarlos. Lo rebanamos con planos que son perpendiculares al eje de las X. Cuando rebanen este sólido con planos perpendiculares al eje de las X, si la norma de la partición es pequeñita, ¿qué va a suceder con cada rebanadita? Que es casi un cilindro, ¿sí? O sea que la función es casi constante. Muy bien, entonces vamos a rebanar. Supóngase que esta es una rebanadita. Trazamos esto acá. ¿Estarán de acuerdo que si F es continua, en ese intervalo, si la norma de la partición es pequeña, ¿cómo es la función? ¿Cómo es la función, jóvenes? Casi constante. Vean que estas palabras las van a repetir, pero en diferentes contextos. Ustedes, ¿por qué quieres rebanar? Porque a la hora de rebanar, si tomo rebanaditas con altura muy pequeñita, pues entonces claro que esto es casi un cilindro y puedo encontrar una aproximación. Y a medida que tome particiones más finas, voy a encontrar mejores aproximaciones, por lo que el volumen lo voy a definir como un límite de las sumas de Riemann. Pues vamos a hacerlo. Ustedes solitos van a tener que aprender a formular sus integrales. Se les van a plantear muchos problemas y van a decir, pues sí,
Este problema se resuelve con la integración. Rebana, aproxima y aplica límite. Muy bien, jóvenes. Entonces, sea P para dar una partición o para dividir o para rebanar este sólido, se empieza con una partición. Sea P una partición. De AB. Por ejemplo, P puede ser X0 menor que X1, ya que por definición es esto, ¿verdad? Igual a B. Muy bien, ya P una partición. Nos fijamos en el iésimo, o en el késimo, o en el jésimo, en el que ustedes quieran. Si es el iésimo, eso quiere decir que la coordenada de este punto es x y menos 1, y la coordenada de este otro punto es x y. ¿Estamos bien? Para hablar del radio del rectángulo que aproxima a esta región, tomamos cualquier punto en el subintervalo x y menos 1 x y. O sea, sea x y estrella, un elemento del intervalo cerrado x y menos 1 x y. Para toda y, desde 1, 2 en adelante. Muy bien. Y ahora construimos una suma de Riemann. ¿Cuál es el volumen? Vamos a aproximar el volumen del sólido generado por esta subregión. ¿Por quién la vamos a aproximar? Por el volumen del sólido generado por un rectángulo. ¿Cuál es el volumen del sólido generado por un rectángulo? ¿Jóvenes? A ver, tomamos aquí x y estrella. ¿Cuánto vale esta ordenada? ¿Jóvenes? Si aquí está x y estrella, ¿esto cuánto vale? F de x y estrella. Muy bien. Y este va a ser el radio de la base del cilindro que generamos con ese rectángulo. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? Pi por F de x y estrella. Al cuadrado, podemos poner así un paréntesis o simplemente f cuadrada. No vayamos a poner x y estrella al cuadrado. F cuadrada. Aquí tenemos el radio de la base multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Si el extremo izquierdo es x y menos 1 y el extremo derecho es x y menos x y menos 1. Si esta es una aproximación al sólido generado por esta subregión, ¿cuál será una aproximación al sólido generado por toda la región? No, la suma. Primero la suma. Vamos con calmita. Si aproximamos uno, bueno, vamos a aproximar los restantes. ¿Y cómo se obtiene esa aproximación? ¿Lo ven claro o no lo ven claro, jóvenes? Estoy haciendo para cada subintervalo, la suma desde igual a 1 hasta n. Y esto será una aproximación, ¿a quién? Al volumen del sólido de revolución generado por la región R cuando se gira alrededor del eje de las X. Quiero que vayan viendo. Todo esto tienen que empezar a sentirlo, a visualizarlo y decir, sí, esto estoy haciendo. Y después ya empiezan a escribir y van a ver que solitos salen las cosas. Bien, está claro que esta es una aproximación al volumen del sólido de revolución generado por la región R. ¿O no está claro? No escucho. Sí. Ahora sí, ahora sí. Por lo que si tomo una partición más fina quiere decir que su norma de la partición es menor que la anterior y que contiene a la partición anterior, ¿verdad? Si tomo una partición más fina, ¿qué sucede con esta aproximación? ¿Mejora o empeora? Mejora. Mejora.
Por lo que nos dice que si aplicamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, ¿qué vamos a obtener? El volumen. Por lo que definimos el volumen del sólido de revolución como el límite de esta suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Vamos bien, jóvenes? Como f es continua, ¿estarán de acuerdo que el cuadrado de una función continua es continua? El álgebra de las funciones continuas. Si tenemos dos funciones continuas, la suma es una función continua. El producto es una función continua. Entonces, en particular, el cuadrado de una función continua es continua. Pregunto, ¿esta función será Riemann integrable? Sí. Es Riemann integrable, ya nos queda claro. Ah, es una... ¿Y cómo es Riemann integrable? ¿Este límite cómo se denota? Como la integral definida de hasta B. ¿De qué función? Pi por F cuadrada de X de X. ¿Estamos bien? Bien. Ahora, fíjense, después de esta motivación, ya esta es una definición precisa desde el punto de vista matemático. Ahora sí decimos, ¿cómo defino la... Si tengo esa región y ese sólido generado por esa región, ¿cómo defino el volumen? Ya su respuesta debe ser como la integral de hasta B de pi f cuadrada de x de x. Y tienen algo súper preciso y nada de que vean que está cerquita de esto, vean que se parece a tal cosa, nada de eso. Eso fue, todas estas ideas intuitivas sirvieron para motivar esa definición. Pero ahora con una definición precisa, pues ahora ya pueden decir, ¿cómo defino entonces el volumen? Simplemente como pi por la integral de hasta b de f cuadrada de x de x. Y es una cuestión súper precisa. Y nada de que, fíjate que si lo hago pequeñito, esto se parece a tal o cual cosa. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. Pero estas ideas intuitivas son exageradamente importantes para obtener las definiciones. Bien. En forma análoga, jóvenes, ahora el área, una vez que si tengo una función continua y les digo, ¿cómo se define la integral de a hasta b de f de x de x? Si f es continua, su respuesta debe ser, pues como la integral de a hasta b de f de x de x, y se acabó. ¿Me expliqué? Y en igual forma, si la función que tengo es una función de densidad y quiero definir la masa de una barra cuya densidad es esa función, ¿qué cosa es la masa? Su respuesta tiene que ser, pues la integral de hasta b de f de x de x. ¿Preguntas? Hagan preguntas, jóvenes, para ver si me estoy explicando bien. ¿No me hacen preguntas? Sí, dime. No, no, lo que tienes que aprender en este momento es cómo se le hace, ¿verdad? O sea, una vez, esto que les estoy platicando es extremadamente importante para que ustedes solitos construyan la integral, la definición. No es suficiente con que te diga, para este tipo de región, el volumen se define así. Pero si yo ahora lo quiero girar alrededor de otro eje, entonces tengo que hacer la construcción de esta suma de Riemann y decir cómo se define. A ver, me parece muy interesante este problema. Les voy a explicar otra clase de problemas sobre volúmenes, que voy a hacer una partición diferente y voy a construir la integral y entonces voy a dar una definición para el volumen de un sólido, una integral muy diferente a la que acabo de plantear. Eso está interesante. Pero además les voy a explicar por qué. Por qué hay que desarrollar otras técnicas aquí. Miren, jóvenes, esto es interesantísimo, ¿eh? ¿Por qué es válido, digamos, sumar el área de la región negativa con el volumen o el área de la región positiva? Porque si rotamos el, digamos, ese cuadrado a la parte negativa, sí. Si
finalmente estamos obteniendo un número que solo estamos sumando al volumen o al área de la región positiva. Lo que no me queda claro es si, por ejemplo, en, cuando lo rotamos y la parte inferior queda en menos K, pues eso sería una región negativa, ¿no? No, no, no. Bueno, la región está abajo del eje de las X, pero el volumen del sólido no. Es el radio al cuadrado. O sea que no me importa dónde esté. O sea que lo podemos rotar, pues. Está al cuadrado, donde sea, puede que sea hasta abajo, donde quieras. Por supuesto que les estoy planteando ejercicios muy elementales. Tan pronto como desarrollemos las técnicas de integración, entonces voy a plantear problemas más interesantes, exageradamente interesantes. No vayan a creer que con esto, pues ya terminamos lo de volúmenes. No, no. Por ejemplo, ahora puedo tener una región no necesariamente que gire alrededor del eje de las X. ¿Por qué no que gire alrededor de un eje paralelo al eje de las X? ¿Que gire alrededor del eje de las Y? ¿O por qué no que gire alrededor de un eje paralelo al eje de las Y? ¿Y por qué no que gire alrededor de una recta oblicua? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces uno dice, empieza a considerar problemas sumamente interesantes. Voy a contestar un poquito a la inquietud del compañero. Por supuesto que en ese caso, digamos, tú tendrías una función, digamos, de aquí de C hasta D, cuya gráfica sería así, que no es la gráfica de una función de Y como función de X. Si esto es el eje Y y esto es el eje X, sí, sin embargo, esto sí sería la gráfica de una función de la forma X igual a G de Y. ¿Verdad? Y ustedes dicen, pues esto está muy, muy bien. Lo que tenemos que hacer, un error sería, me voy a aprender las fórmulas para tal o cual cosa. No, no, no. Tenemos que aprender a deducir esas cosas. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces yo digo, me preguntan aquí, ¿cuál es el volumen del sólido de revolución generado por esta región cuando la giro alrededor del eje de las Y? Lo que tenemos que decir, pues tomo un rectángulo típico y lo voy a girar primero. Sumo y aplico el límite. Cuando tengamos esta facilidad de hacer las cosas, usted dice, pues está muy bien, ahora ya puedo resolver una gran diversidad de problemas. Aquí, como es el eje Y, podemos tomar Y de I menos 1 y YI. Y esto será, digamos, X igual a G de YI estrella. Pregunto, jóvenes, ¿cuál es el volumen del sólido generado por este rectángulo cuando lo giro alrededor del eje de las Y? La integral. No, 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 no. Vámonos a la primaria. Un rectángulo. Vamos a recorrer todo lo que hice ahí, pero desde el inicio. Porque eso es lo que tienen que aprender ustedes. No pueden decir este rápidamente la integral. Por supuesto que después de varios ejercicios, sí lo van a poder hacer para algunos problemas, pero en general para otros, ustedes tienen que construir la integral. Por eso digo, ¿qué quiero hacer? Definir y calcular la integral, el área, el volumen, lo que sea. Pregunto, entonces primero, fíjate que la idea que yo hice, rebana el sólido de revolución aquí. Lo voy a rebanar, pero eso equivale a considerar un rectángulo típico y girarlo. A ver, jóvenes, cuando yo considero este rectángulo típico y lo gire alrededor del eje de las Y, ¿cuál es el volumen de ese sólido, de ese cilindro que se obtiene? ¿Quién será? ¿Pi? ¿Por qué de quién? ¿Por quién? ¿Por G de Y estrella? ¿Están de acuerdo que este es el radio? Al cuadrado. ¿Por la altura? ¿Cuál es? YI menos 1. Muy bien, entonces esta es una aproximación al volumen del sólido generado por esta subregión cuando la giro alrededor del eje de las Y. ¿Me van siguiendo? Sí. Importantísimo, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. No que digan, pues es esta integral. Pues en algunos casos será fácil, pero en otros no. Y en otros problemas nuevos, ustedes tienen que pensarle, a ver, ¿cómo veo que esto me conduce a una cierta integral? Muy bien, esta suma, desde I igual a 1 hasta N,
será una aproximación al volumen del sólido de revolución. Aplico el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero, y entonces, como la función, si supongo que la función es continua, esta función es Riemann integrable. Y si es Riemann integrable, este límite existe. ¿Y cómo se denota, jóvenes? La integral. De... No, no, no. ¿De dónde a dónde? Desea de. Desea de. Poco a poquito. Desea de. De g cuadrada de y. Por pi, la pi puede salir, es una propiedad que vamos a, si quieren no la sacamos por el momento, la dejamos así, de y. Y ahí está una, la respuesta a la pregunta que hiciste. Y así podemos calcular y podemos hacer ejercicios. Pero ahora les voy a platicar de una familia súper interesante para que vean que no siempre este procedimiento funciona. Les voy a platicar un poquito más sobre sólidos de revolución. Bien, bien. Si tienen dudas, adelante, jóvenes. Pero tenemos que aprender a construir todo este tipo de cosas. Ustedes tienen que definir las integrales. Bien. Vean, jóvenes, voy a regresar a esta clase de problemas. Consideren, este es el eje X, este es el eje Y, esta es la gráfica de alguna función y esta es la gráfica de otra función. Están así. Esto es sobre A y B. Supóngase que esta es la gráfica de la función continua, vamos a suponer, y esto es la gráfica de la función continua f de X. F y G, funciones definidas en el intervalo cerrado a B. Problema. Quiero calcular el volumen del sólido de revolución generado por esta región, por la región que está abajo del f de x y arriba de g de x. Quiero calcular el volumen de este sólido. Entonces ustedes dicen, pues calculo el volumen del sólido generado desde a hasta b de f de x y le resto el volumen del sólido generado por esta región que está abajo de g de x. ¿Sí? Y entonces dicen, pues el volumen está fácil. Es la integral de a hasta b del volumen, que es pi por f cuadrada de x. Vean, quede rápido. Menos pi por g cuadrada de x. ¿Cierto? Fíjense que es rapidísimo. Qué rapidísimo lo hice. Entonces, cuando me pidan que calcule el volumen del sólido de revolución generado por esta región cuando gira alrededor del eje de las X, con la experiencia que adquirí con mi primer ejemplo, digo, pues ahora aplico eso y rápidamente obtengo el volumen. Que no me acuerdo, que quién sabe qué, que no he entendido nada, a lo mejor, pues entonces regreso, tomo un rectángulo aquí típico y me fijo en el volumen del sólido generado por esto. ¿Cuál es el volumen del sólido generado por este rectángulo cuando lo giro alrededor del eje de las X? Ustedes dicen, si esto es XY menos 1, esto es XY y esto es XY estrella, ¿cuál será, jóvenes? Dicen, pues será pi por f de XY estrella al cuadrado por XY menos 1. ¿Está claro? Suman y van a aplicar el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero, desde igual a 1 hasta n. Y luego menos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de la suma, desde igual a 1 hasta n, de pi por g cuadrada de xy estrella por xy menos 1. Como estos límites existen, entonces es igual a la suma de los límites. Esto es lo mismo que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿De quién? Incluso podemos sacar el pi, desde igual a 1 hasta n, de f cuadrada menos g cuadrada
de XY estrella por XY menos XY menos 1. Y como esto es Riemann integrable, entonces esto es simplemente la integral de hasta B de pi por f cuadrada de x menos g cuadrada de x de x. ¿Quedó claro? A ver, jóvenes, voy a considerar una función, por ejemplo, definida en el intervalo 0,3 en R, cuya regla de correspondencia es x cúbica o 3x cuadrada menos x cúbica, creo. A ver, déjenme ver, no importa. 3x cuadrada menos x cúbica menos x cúbica. Si saco x como factor, x cuadrada como factor común, queda 3 menos x. Bueno, parece que esta es. Consideremos esta función. Y si queremos algo más complicado, podemos poner aquí x quinta, por decir algo. Veamos este ejemplo. Jóvenes, que me digan, calcula el volumen del sólido de revolución generada por la región que está bajo la gráfica de esta función y sobre el intervalo 0,3. Vean qué problema tan interesantísimo y que ya se vuelve difícil, difícil. Bueno, esta es la gráfica de esta función, es más o menos así, hasta 3 aquí, con 0. Muy bien, jóvenes, pero ahora quiero calcular el volumen del sólido de revolución generado por esta región cuando se gira alrededor del eje de las Y. Problemón, tremendo problemón. Y entonces digo, y esta es la gráfica, esta es la función y esta es su gráfica. Pues muy fácil, en principio, ¿no? Considero un rectángulo típico. Primero calculo el volumen del sólido de revolución generado por este rectángulo grande y le resto el volumen del sólido de revolución generado por el rectángulo pequeño. ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Ahora vean el problema. Pero aquí yo necesito la X. Si esto es Y, necesito la X para saber cuál es la gráfica, de qué función esto es la gráfica. Entonces digo, pero tengo que resolver esta ecuación de tercer grado para encontrar X. Y si le pongo X quinta, pues entonces el problema tengo que resolver una ecuación de quinto grado. Pero esa ecuación de tercer grado ya se me acabó el entusiasmo. ¿Qué voy a hacer? No puedo resolver ecuaciones de tercer grado en general. O si le quieren poner una potencia ahí más alta. ¿Sí, ahora cómo le hago? Toda la explicación que me diste es porque X era función de Y. Pero aquí tengo Y como función de X y necesito saber quién es X. Pero para saber quién es X, tengo que resolver esta ecuación de tercer grado. Para saber incluso esta parte y luego para saber esta otra parte. Si no, ¿cómo calculo los radios? ¿Y cómo digo cuál es el volumen del sólido generado por el rectángulo grande o el volumen del sólido generado por el rectángulo pequeño? Pues ya no puedo. ¿Ya? ¿Se complicó mucho? Pero la gente tiene ideas para resolver problemas interesantísimas. Les voy a platicar cómo se resuelve el problema. Si sienten que estoy complicando el asunto, hablen por favor. Y lo dejamos cuando ya trabajemos con más calma volúmenes de sólidos de revolución. No vayan a interpretar esto. ¿Qué me va a pasar en mi primer examen si me vas a preguntar esto? No. Yo estoy dando ejemplos muy elementales y de esos les voy a preguntar. Cuando desarrollemos con más cuidado la teoría, vamos a regresar a esta clase de problemas, pero más generales, más interesantes. Ustedes hablen, por favor, jóvenes.
¿Quieren que les platique cómo se resuelve el problema? Sí. Sí. Bien, bien. ¿Podemos escribir los rectángulos así a la vertical? Eso es lo que vamos a hacer. Esa es la idea. Ahora fíjense lo que hace la gente, lo que hizo la gente para resolver este problema. La gente dijo, bueno, vamos a generar esta región alrededor del eje de las Y. También consideremos una partición del intervalo 0,3. Nada de aquí, sobre el intervalo 0,3. Por ejemplo, este. Entonces, se fijan en este rectángulo típico. Y ahora, la forma en que van a dividir el sólido de revolución es por medio de esto. Si giren este rectángulo alrededor del eje de las Y, cuando giren este rectángulo alrededor del eje de las Y, van a generar un cilindro hueco. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, todo el sólido, ahora lo van a aproximar con volúmenes de esta clase de cilindros, que se llaman cascarones cilíndricos. Dicen, ahora no voy a partir como en el ejercicio anterior en cilindros, digo en rectángulos, sino ahora en cilindros. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, así lo hacen para, dada una partición aquí, consideran esta familia de rectángulos, los giran alrededor del eje de las Y, y entonces el volumen de los sólidos generados por esta familia de rectángulos aproxima al volumen del sólido que queremos calcular y definir y calcular. Y entonces el problema es, oye, ¿y cómo calculo el volumen del sólido generado por este rectángulo? Ah, pues muy fácil, eso sí ya está fácil. Incluso les voy a decir una forma, la forma sería esto, calcular el volumen del sólido generado por esta recta, todo el rectángulo, y luego restarle el de este otro rectángulo. ¿Sí me explicó? Primero el del rectángulo que está afuera, luego el del rectángulo que está adentro. Y eso me va a dar una aproximación al volumen de la región generada por este rectángulo, por esta subregión, XY menos 1, XY. Esto es hacerlo un poco preciso. Pero si no quieren preciso, miren, esto se hace así. Tomemos un XY estrella. Un XY estrella. Bien. Cuando este intervalo de 0 a XY estrella lo giren alrededor del eje de las Y, ¿qué va a generar ese puntito? Un círculo. Una circunferencia, un círculo. Despacito, despacito. Tomo este punto XY estrella y lo voy a girar alrededor del eje Y. Les pregunto, ¿cuál es la longitud de esa circunferencia que genera ese punto? ¿Cuál será? Tipo radio cuadrado, pero el radio es XY estrella. No, es que no estoy hablando de áreas. Es del perímetro. Es el perímetro. A ver, otra vez. Toma un punto XY estrella aquí en medio. Y lo voy a girar alrededor del eje de las Y. Cuando lo giren alrededor del eje de las Y, genera una circunferencia. Les pregunto, ¿cuál es la longitud de esa circunferencia? O sea, ¿cuál es el perímetro? Es 2pi. 2pi por XY estrella. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Bueno, una manera más fácil para que... Es que todo esto lo tienen que aprender a ver. Lo tienen que aprender a ver. Lo super tienen que aprender a ver. Lo único que estoy diciendo, supóngase que este es el anchito este que está aquí. Y entonces van a tener aquí, lo van a girar y van a hacer esto. Este es el cascarón cilíndrico. ¿Ya lo ven? Es eso. Ese es el cascarón cilíndrico. Cuando ustedes lo corten y lo desdoblen, ¿qué van a ver? Un paralelepípedo. Acá está. Véanlo, por favor. ¿Sí ven o no el paralelepípedo? Sí. El volumen de este cilindro hueco
¿Estarán de acuerdo que es lo mismo que el volumen de este paralelepípedo? Sí. Bueno, a ver si puedo hacerles un paralelepípedo. Aquí, a ver. Pon esto de aquí. A lo mejor aquí esto así. Ponle aquí, así. ¿Ya ven una especie de paralelepípedo ahí? Más o menos. Bueno, aquí no sé hasta dónde quieren de altura. Así, por ejemplo, así. Aquí, aquí. ¿Ya lo ven? ¿Cuál es esta longitud? A ver, véanla. ¿Cuál es la longitud de la base? 2pi. X y estrella. Muy bien. 2pi, X y estrella. ¿Quién es este anchito? XI menos XI menos 1. ¿Serán de acuerdo? O sea, es esto, es este pedazo. Ahí lo vamos a pintar de azul. ¿Y cuál es la altura? F de XI estrella. Jóvenes, ¿cuál es el volumen de este paralelepípedo? ¿Cuál es el volumen de este paralelepípedo? 2pi xi estrella por f de xi estrella por xi menos xi. ¿Cuál va a ser? Como dice el compañero, 2pi xi estrella por f de xi estrella por delta xi, o sea, por xi menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Estarán de acuerdo que el volumen de este paralelepípedo es muy próximo al volumen del sólido generado por esta franjita? Si la partición es suficientemente fina. Por lo tanto, la suma, fíjense, la suma será una aproximación al volumen del sólido que quiero definir. ¿Sí o no? ¿Cuál será la definición precisa del volumen de este sólido? Cuando el límite de la norma de la partición tiende a cero. Pero este límite, como esta es una función continua y el producto de x por f de x es una función continua, esta función es Riemann integrable. Y si es Riemann integrable, ¿esto a qué tiende? A la integral de 0 a 3, y en general si lo hubiéramos hecho en un intervalo a b, pues la integral de hasta b, en este caso ¿de quién? De 2pi por x, ya no se pone i, ya solamente x, por f de x, ¿cuánto vale f de x? 3x² menos x³ de x. Y calcular esta integral va a ser una trivialidad, porque hemos construido una integral que me permite calcular el volumen de este sólido de revolución. Y es una idea diferente a las particiones que hice en la primera familia de problemas. Aquí fueron cilindros. No sé si me estoy explicando, jóvenes. Sí. ¿Qué tan importante es que ustedes aprendan a construir las sumas de Riemann para que puedan decir cuál es la integral que les proporciona la cantidad que quieren? Y nada de que me voy a aprender una fórmula, eso no sirve de nada, de nada. Vamos a aprender nosotros a deducir muchas cosas súper interesantísimas. Van a ver aquí. Pero esto vamos a profundizar tan pronto como aprendamos algo más sobre la teoría, sobre los métodos de integración, sobre cómo evaluar aquello, para que ustedes ya concretamente resuelvan el problema. Porque en este momento dicen, sí, está bien, es la integral de hasta B, pero ahora, ¿cómo se calculan las integrales? ¿Acaso las integrales las vas a calcular como es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero? No, esta es una tarea espantosísima. Les voy a ilustrar dos o tres ejercicios solamente para que vean lo pesado que es hacer eso. Después, Newton, como les dije, el maestro de Newton, Isaac Barrow, ese profesor dijo, no, hay un procedimiento más eficiente para hacer este tipo de cálculos. Y les voy a platicar
lo que se le ocurrió a este profesor para resolver esta clase de problemas. Y entonces se vuelve mecánico y al rato en su computadora o en su celular, en el que traiga algún un paquete sobre estas cuestiones, pues nomás le pican y se acabó. ¿Está claro? Pero ¿quién va a formular las integrales? Pues si no las sabemos formular, pues si te las doy, sí, se las metes a la computadora. Pero si no, ¿cómo formulas tú el problema? Eso es lo que tenemos que aprender.